Tras varias inconsistencias presentadas en la carpeta de investigación con folio 4522-2022, correspondientes a la muerte de Violeta, menor que decidió terminar con su vida supuestamente por el bullying que recibía en la escuela. Sin embargo, la necropsia oficial arrojó supuestamente signos de violación. Familiares y amigos de la madre de la menor realizaron una manifestación pacífica al exterior de Palacio de Gobierno en Saltillo. Ciudadanos se dieron cita a partir de la 1:00 p.m, quienes con carteles y consignas exigían justicia ante el caso, pues mencionaron familiares que no han podido ver la carpeta de investigación del caso, además de otras inconformidades en contra del subdirector de la escuela Urbano Flores, ya que presuntamente él habría abusado de la menor, lo que lo habría llevado a tomar la decisión de terminar con su vida. Brenda Zavala, abogada de la familia, dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública intentó sobornar directamente a la familia con una cantidad de dinero. Sin embargo, la muerte de la menor no tiene un costo monetario, por lo que se piensa que la carpeta de investigación se encuentra protegida. Le quisieron ofrecer 20,000 pesos para que la señora no levantara la voz y ya no moviera nada. La señora no aceptó absolutamente nada, y precisamente es por eso que estamos exigiendo que se haga la justicia y ahorita que se nos dé la intervención en la carpeta de investigación. Se investigó primeramente en el departamento de homicidios. Es una muerte, ahora sí que no se necesita una denuncia para continuar las investigaciones. Se persiguen de oficio. Ellos debieron haber turnado la carpeta de investigación con el Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia para esta investigación. No la quieren soltar. Quieren seguir abarcando ellos sin dar información, sin dar nada, y seguir alterando pruebas. Tras varios minutos de que los manifestantes tomaran las calles de Hidalgo y Juárez, personal del Palacio de Gobierno arribó hasta donde se encontraba la madre de Valentina, dando opción de tener información sobre la carpeta a cambio de que liberaran las calles del centro. Sin embargo, decidieron que aunque les dieran opción a la información, los bloqueos continuarían. Luego de varias horas de reunión entre agentes de la Fiscalía y los abogados de la familia de Valentina, se pudo obtener las copias de la carpeta de investigación que habían sido solicitadas desde el día 12 de agosto. En donde se pudo confirmar que sí había una línea de investigación sobre el ADN encontrado en los residuos del semen, lo que refiere que la menor de edad fue abusada sexualmente en reiteradas ocasiones. Será este miércoles cuando se vuelvan a reunir abogados con jurídicos de la Secretaría de Educación para ver los avances en cuanto a la queja presentada por omisión de cuidados a los alumnos de la Escuela Urbano Flores, los cuales fueron presentados por la mamá de Valentina. Y el día 28 de noviembre se tendrá una reunión con la Comisión de Gobierno del Estado para revisar los avances de la investigación. Telediario, Salvador Martínez. Necesitamos que se nos entregue copias de la carpeta de investigación para poder interponer la denuncia correspondiente, la cual se nos ha negado desde el mes de agosto. La hemos estado solicitando y el Ministerio Público no ha querido entregárnosla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A quién se está protegiendo? Se interpuso una queja en la SEP y tampoco nos escucharon. Al contrario, quisieron callarme con 20,000 pesos. La vida de mi hija no tiene precio. Destruyó su vida el subdirector de la primaria Urbano Flores. Queremos justicia para mi hija. Justicia porque fue violada en una institución de gobierno donde se supone que los niños están seguros. Señor gobernador, le pido de favor nos pueda atender para que nos dé una solución a este problema. La manera es cuando cierran las calles, cierran algunas avenidas ahí aledañas al Palacio de Gobierno, y finalmente, después de que cerraron las calles, fueron escuchadas y se investigará, seguirá este caso, el cual nosotros estaremos dándole parte y actualización referente a esta escuela primaria Urbano Flores, donde pues ocurrió lamentablemente esta tragedia en contra de Valentina, presuntamente por abuso sexual ocasionado por parte del subdirector del plantel de esta escuela primaria.